Queridos amigos míos, gracias. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Son las 8 de la noche de este jueves 27 de octubre del 2016. Les saludo cariñosamente desde la gran Babel de Hierro, Nueva York, para que juntos abordemos dos tópicos que quiero hablar con ustedes de sumo interés. Dos tópicos que tienen que ver con dos casos específicos de la República Dominicana. El maltrato a los animales y su influencia negativa en los infantes y el sexo infantil, el turismo sexual infantil en la República Dominicana y la trata de blanca. Es algo que vamos a abordar, es un tema bastante largo. Pero vamos a abordar lo más que se pueda en interés de que juntos podamos eh, darle forma a este trayecto y a este proceso informativo que hemos de seguir con cada uno de ustedes esta noche. Así es que pónganse cómodos, vamos a, a ver cómo salimos a flote con, con el tema. De entrada quiero agradecer a Dinamarca Caraballo que acaba de entrar. Buenas noches. Un abrazo y un saludo fraterno a Dinamarca, a Neudi Emanuel Jaques Rosa también. Bienvenido a, a la plataforma esta noche. A Bacalao con Papas, caro y sólido amigo de la comunicación, que también nos acompaña. Quiero agradecer a Miguel Alberto Buyamora, que también hace su entrada desde Bucaramanga, en Colombia, miembro de la Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPET. Ambos, tanto Bacalao con Papa como eh, Miguel Alberto Bullamora. Eh, el tema que quiero tratar con ustedes en principio es la, el maltrato animal en la República Dominicana. Pero antes, <coughs> quiero dar las gracias a todos por la buena acogida que hubo del tema de. Porfirio Rubirosa, que antes de ayer abordamos y que ayer no pude hablar con ustedes porque estábamos haciendo amarre, instalando nuevos programas para crear nuevas promociones que ya han ido saliendo en, el, en la plataforma y, y se han ido enviando vía eh, email y a través de las demás redes sociales. Gracias por el trabajo de tomarse el tiempo. Una hora cinco minutos que duró el, el informe de Porfirio Rubirosa, y en el cual pudimos compartir con ustedes importantes imágenes inéditas de este personaje histórico que fue Rubirosa, todavía ayer. Estaba recibiendo de algunos amigos informaciones y fotografías de cómo surgió la idea para que Rubiro, el personaje de Rubirosa fuera tomado en cuenta por Sean Connery para la película Jim Bones. Incluso me han mandado algunas fotos que pude hoy evaluar con fotos de Rubirosa y fotos de Sean Connery, eh, sobre todo de dónde sale la idea del de agente 007. También recibí una información del periodista Miguel Cruz Tejada que desconocía, y es que Rubirosa fue usado por Trujillo para conquistar eh, gente de poder en interés de que invirtieran en la República Dominicana a precio de vacas muertas. Esa fue una de las razones del de crecimiento de este hombre usando parte de los recursos del país. Pero ya de Rubirosa hablaremos en otro tópico. Eh, algunos amigos me han escrito también para que aborde otros temas y que coja la línea. De investigación, de exploración histórica. Me han puesto dos nombres para analizar, y aún no he definido a cuál de los dos eh, trabajar primero. Se me ha pedido que trabaje la vida de María Montés, la parte que se desconoce de ella, y la vida privada, la, la vida interna del presidente Balaguer, lo que casi nadie conoce, que es la intimidad de este hombre, fuera del palacio. Entonces, estamos ya analizando para ver en qué momento podemos a cualquiera de los dos sacarlo eh, a la plataforma y que analicemos eh, la parte íntima, la parte privada del presidente Balaguer y todos los entuertos que tuvo que cruzar María Montes para poder situarse en el campo de del Technicolor, siendo la reina del Technicolor en, en su momento determinado. Así es que ustedes tranquilos, en cualquier momento le damos forma a eso. Gracias de nuevo. Vamos ahora a abordar el tema que tenemos sobre el capítulo de hoy. Bien. Desde su evolución hasta nuestros tiempos, la humanidad ha creado patrones de violencia justificada para poder subsistir. Pero ¿qué sucede cuando ese apetito de sentirse superior influye de una manera negativa en la familia y en la sociedad? A menudo nos encontramos con el despiadado suceso de maltrato animal propio de una pobre conciencia social para su protección y cuidado, a pesar de estar vigente en la República Dominicana la ley 24812 que busca proteger a estos indefensos. Una ley que no ha aportado nada, que ha sido un parapeto político para cumplir un estatus X para favorecer al gobierno en el acuerdo del tratado CAFTA-RD. O bien sea, la 24812 se inventó para ponerla de comodín, única y exclusivamente. Un estudio realizado en los Estados Unidos llegó a la conclusión de que los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato animal. Alan Afalhawks, experto psiquiatra forense en la década de los 80, realizó diferentes investigaciones con hombres violentos internos en las diferentes cárceles de los Estados Unidos, de las que pudo comprobar que en muchas ocasiones los actos de agresión practicados por los presidiarios tenían un pasado de maldad hacia los animales. En la República Dominicana es común encontrarse en los barrios marginados a perros peleando hasta morir. Otra forma... De maltrato ocurre cuando un perro mata a una gallina. Su dueño arremete a garrotazos contra el animal, culpable de intentar satisfacer el hambre provocada por el descuido de su amo. Todo esto ante la mirada indiferente de los moradores, pues es mejor callar y tener una feliz convivencia. Los niños imitan los modelos de conducta que tienen a su alrededor. Y si este es el ejemplo que se podrá esperar, ¿qué se podrá esperar de los adultos que aceptarán la conducta agresiva hacia lo demás como algo normal, que es lo que estamos viviendo ahora los dominicanos, con esta violencia que está sacudiendo a, al pueblo dominicano, la violencia contra la mujer, la violencia contra los animales, la violencia contra la juventud, todos contra todos. O sea, se perdió todo sentido de humanismo, todo sentido de, de piedad, todo sentido de, de solidaridad, todo eso se perdió en la República Dominicana. Es aquí donde resalta la frase del médico canadiense nacido en julio de 1895, Frederick Addison MacRae. La crueldad ha maldecido a la familia humana durante incontables eras. Es casi imposible que alguien sea cruel con los animales y amable con los humanos. Si a los niños se les... Es permitido ser crueles con sus mascotas y otros animales. Aprenderán fácilmente a adquirir el mismo placer de la miseria humana. Estas tendencias pueden fácilmente concluir en crimen. Pero no todo está perdido. Hay una forma infalible de combatir este flagelo social y es guiarlos para que aprendan a ser más tolerantes en su largo recorrer por la vida, mostrarles que el amor al prójimo va de la mano con todo ser vivo. Y quién sabe, si empezando por ahí, en unos años, tengamos una generación con un mayor respeto de la vida. ¿Dónde radica el maltrato y el abandono que hace que crezca la abundancia de perros callejeros en Dominicana. El envenenamiento de decenas de perros realengos y la cantidad de estos animales en plazas, parques, universidades y calles de la capital y Santo Domingo ha sido el detonante para que la sociedad entienda que está ante un gran problema de salud pública. Se estiman en miles los perros y otros tipos de animales realengos que deambulan por las calles y avenidas sin que ninguna autoridad se preocupe por cumplir o hacer o hacer cumplir la ley de protección animal en la República Dominicana. Una ley que fracasó junto con la ejecutiva que ahora alega que no ha renunciado porque le deben unos chelitos. Una payasada. Una aberración. O sea, primero mi cuarto y después mi trabajo. Y eso que se hace llamar animalista. Aunque yo debo también reconocer que la doctora Loy Liranzo, por mucho que quiera hacer, no ha contado con el apoyo del gobierno, porque al gobierno no le interesa eso. Eso no es un tema que dejan plata, lo que dejan es problema. Hay cantidades enormes de tierra baldía en la República Dominicana, que debiera expropiarse parte de esa tierra y crear guarderías para animales y darle las atenciones y multar y multar y parte de ese dinero asignarlo a esa guardería y crear una especie de caja chica nacional donde todos los ayuntamientos aporten dinero que vaya... En beneficio de la alimentación y el cuidado de esos animales en esos escenarios que el gobierno pueda disponer. Como pasa en Guatemala, como pasa en Argentina, como pasa en el Perú y como pasa en otros países. Que usted ve cantidad de perros, pero no lo maltratan como pasa en la República Dominicana. Quizás hasta ahora estos caninos no representan un peligro inminente para las personas. Pero de seguir el aumento de su población sin control, no se descarta que en un futuro no muy lejano. Nos enfrentemos en problemas masivos de mordeduras de perros o algún tipo de enfermedades relacionadas con estos animales, aunque cabe señalar que el envenenamiento masivo, aparte de inhumano, nunca será una solución viable ni responsable y mucho menos de las autoridades. La matanza que hubo en Santo Domingo de perros que se quedó callado, porque había una mafia, inclusive la hay todavía de militares. Militares metidos en esa mafia de envenenamiento que hubo en esa zona de, de, de la feria en República Dominicana. Y lo sabe hoy. Y lo saben la gente que está cerca del hoy. Y lo saben también los animalistas que han desaparecido después del lío del zoológico de Moca. Pero se hacen de la vista gorda. Entre 35 y 40 personas son mordidas por perros diariamente, según datos del Centro Antirrábico Nacional CAN, organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, responsables de vigilar, controlar y recibir todas las denuncias sobre mordedura de perros y rabia animal en la República Dominicana. Durante el 2015. Se recibieron denuncias de 16.310 personas mordidas por perros callejeros. En ese mismo año, el CAN vacunó 348.836 de estos animales, aunque fueron atendidas decenas de casos de mordedura de estos animales. En la actualidad... Ya los perros son catalogados como un peligro latente para los choferes, ya que estos muchas veces cruzan las calles y avenidas en medio de los vehículos, ocasionando accidentes lamentables al chocar con ellos o por tratar de evadirlos. El dominicano no tiene ningún tipo de conciencia. No evalúa. El dominicano nada más sabe hablar pluma de burros. Por eso, instituciones como la que dirige Lois Liganzo fracasan. Antes de, 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 de denunciar el caso del zoológico de Moca, y están ahí las informaciones en el Internet, nosotros encontramos cantidad enorme de información de, de los llamados animalistas dominicanos. Cantidades de información y de la noche a la mañana desaparecieron. Quedan muy pocas instituciones que trabajan y los que podrían hacer un trabajo están limitados porque no tienen recursos económicos. No tienen recursos económicos, no tienen apoyo estatal, no tienen apoyo empresarial, no tienen apoyo de las veterinarias y están trabajando a mano pela. Yo conozco casos que me han enviado después de la denuncia del caso del zoológico. Y son casos horripilantes. Ahora mismo hay un caso de unos jodidos chinos que tienen de que unos perros y unas vainas amarradas, unos animales, no sé. Pero las autoridades no se preocupan y se hacen las denuncias, nadie se preocupa. Nosotros denunciamos el asunto de los de, de la de la búsqueda de perros en la República Dominicana para darlo como comida a tripulantes de, de barcos que llegan de Filipinas y de, y de Asia y de Francia. Y nadie le ha prestado atención a eso. Los medios de comunicación dominicana la Comisión de Espectáculos Públicos, Indotel, eh, los dueños de, de canales de televisión, de emisoras de radio, no le importa un pepino comenzar una campaña, regalarle, oiganme, regalarle a la Sociedad Protectora de Animales cinco minutos de la programación. Cinco minutos en la programación. Si la República Dominicana tiene 156 emisoras de radio, y tiene treinta y pico de canales de televisión. ¿Qué le cuesta a Juan Ramón Gómez Díaz, a Ulises Polanco Morales, a, a Anthony Marte, a Pepín Corripio, a De León, a la gente de Pop y Bermúdez? ¿Qué le cuesta regalarle cinco minutos para crear una campaña de educación ciudadana sobre la protección animal? Óigame, tres spots. Tres spots. De un minuto, tres minutos, ni siquiera cinco, tres minutos. Un spot en la mañana, uno al mediodía y uno en la noche. Y si son un poquito más solidarios, un cuarto para acostar, cuando la gente se va a acostar a las once, a las doce de la noche, qué sé yo. Y si todas estas emisoras dedican cuatro minutos diario, estamos hablando de 28 minutos a la semana que equivale a un programa semanal de radio o de televisión. Y con eso se va creando conciencia. Y concomitantemente con una campaña de esta magnitud, asumir la responsabilidad, los empresarios principalmente, de sacar una porción y decir, voy a sacar 50 pesos mensuales para regalarlo como apadrinamiento a un perro y apadrinan un perro digamos que eh, la sociedad protectora de animales de Santiago ¿cuántas empresas tiene Santiago? 100 pero si cada empresa regala 50 dólares semanal 50 pesos perdón semanal son 200 pesos al mes no sé qué se comprará con 200 pesos, pero cuando uno no es nada. Pero cuando hablamos de cientos de personas apadrinando un perro, hay por lo menos 200 perros que van a comer y que se pueden curar y que se le puede dar medicina. No es pedirle a Loy que renuncie porque tenemos una guerra de guerrilla por el caso de Moca. Yo no tengo ningún problema personal con Loy, ni tengo ningún problema personal con los animalistas dominicanos. Mi problema es de fondo que no hicieron el trabajo con el caso de Moca y no lo han hecho y debe darle vergüenza que una comisión del CAFTA-RD de Guatemala se apersone en los días por venir a la República Dominicana a enmendarle la plana al gobierno dominicano por una torpeza de la sociedad mocana y por una y por una inoperancia de las autoridades dominicanas Si lo no lo hace bien ella es feliz recogiendo perro y se le dan los recursos, pues que siga recogiendo los perros, pero que siga haciendo el trabajo, pero sin recursos no puede hacer nada tampoco. No hay gasolina, no hay vehículos, no hay un personal capacitado, no se han dado los cursos internacionales, no se ha invitado a otras instituciones que vayan a la República Dominicana a auxiliar y a preparar al personal dominicano. Un paquete de gente con un maldito ego entre los huesos, que fui yo que hice la denuncia, que soy yo que tengo que ir adelante, que soy yo que tengo que decir, no. Es una cuestión de equipo y si usted no sabe trabajar en equipo, renuncia a toda esa vaina. Entonces, es trabajar en conjunto porque lo vamos a necesitar los animales, quieras o no. Entonces tenemos que tener conciencia en esa parte, que es lo que ha faltado, ¿tú entiendes? El ayuntamiento del distrito, bueno. El ayuntamiento del distrito es tan responsable como la Sociedad Protectora de Animales que no ha asumido su rol porque el ayuntamiento al verse atosigado por la cantidad de basura lo que ha hecho es incentivar que el perro o cualquier animal callejero salga y busque la comida al andar y alengo busque la comida en esos vertederos. ¿Mm? Es como yo lo miro. Dos factores básicos son los causantes del crecimiento descontrolado de la población de perros en nuestro país. En primer lugar están las familias pobres y clase media que adquieren un perro como mascota. Sin tomar en cuenta lo que conlleva tener un animal de este tipo. Alimentación, chequeo, veterinario y lugar donde estar. Ah, que yo tengo un perro. Pero no le aportan nada al perro. Lo maltratan. El perro sufre. Y yo lo digo por mí. Yo me he gastado un dineral en Charlie. Que está dentro de mi presupuesto anual. ¿Cuánto yo gasto para Charlie semanal? ¿Cuánto me genera Charlie al año? Y yo cogía Charlie de cuando lo compré, lo que tenía eran, creo que 15, 20 días. Y tengo ya 6, 7 años con el perro. Y me mantengo al día con su seguro, su atención veterinaria, su comida, su pelo, su atención. Que es un animal, ok, pero es como un ser humano. Si no tenemos conciencia, estamos jodidos. Y ahí es que radica mi mayor problema con el caso de Moca. Yo le decía a Margarita Olivares el día pasado que yo no entiendo el caso de Moca porque son dos: dos panteras, un león y creo que, que una, una pantera, algo así que hay. Un avestruz son tres, y dos monos son cinco. ¿Qué más hay en el zoológico de Moca? ¿Por qué echar un pleto por cinco animales cuando tenemos la vegetación? Y hay borros y hay, y hay, qué sé yo, gallinas, guineas, patas, patos dentro del zoológico. Entonces, ¿por qué crear un caos por cinco animales? Una sociedad que nada más sabe defender cuando hay cámara de televisión. Fuera de la cámara de televisión no aportan nada. Entonces hay que ser consciente. Moca no puede sostener esos animales porque no tiene el espacio. Científicamente está demostrado. Bueno, ayer salió una información de la Sociedad Protectora de Animales de la China peleando porque se tiene un, un oso polar en un sitio. Hoy leí que el gobierno está estudiando entregarlo a un zoológico para que este, eh, eh, este animal pueda estar en un sitio acorde con el tamaño y la libertad que amerita un oso polar. O sea, no, el gobierno chino no discutió, se le plantearon las posiciones y ellos están analizando para entregar el animal. En Argentina se han liberado zoológicos enteros, privados, lo han liberado y se lo han entregado a los zoológicos nacionales. Y así hay cantidad de lugares donde se está entregando los animales. No sé en qué sitio fue, creo que fue en Puerto Rico, que entró un, un circo y hubo problemas y decomisaron animales. En Dominicana es la, la ley de la contradicción, es llevar la contraria a todo, ¿tú entiendes? Entonces yo creo que el hoy no ha sido tampoco inteligente, porque el deber del hoy es, como jefa de ese departamento, llamar a una reunión ampliada, a todo el que esté a favor o en contra y buscar mecanismos fuera de lo que establece la ayuda de gobierno, porque el gobierno no va a ayudar, usted no ve como nos tienen embobado con la vaina de los tucanos, cuando no es los tucanos los que están persiguiendo, sino el caso de, de, de Catalina, es por ahí que nos van a marcar el gol, pero nos meten los tucanos, y nos inventan, y nos inventan, y nos inventan, para hacer más préstamos, para que la gente esté en un limbo, comiendo pupú, comiendo pupú, comiendo pupú, en eso que estamos, porque una noticia tumba a otra noticia y eso es a fracciones de segundo. Nada más tienen que darse cuenta. Danilo Medina trató de hacerse el gracioso pidiendo una supuesta prueba, una sola prueba de corrupción al embajador de Estados Unidos. Le aparecieron muchísimas y cuando vieron la gente del gobierno que no podían con la avalancha de denuncias que hizo la ciudadanía a través de las redes y a través de los medios. Entonces inventaron en menos de 24 horas que el cónsul había sido destituido, un invento. Y tiene la embajada que decir eso es mentira. Se, se le olvida a ese grupo de delincuentes de poder que en elecciones no se, no se, no se cancela a nadie. Y los Estados Unidos están en elección. Además, no es verdad que al embajador lo van a sacar siendo el mejor aliado de Obama y siendo una pieza cumbre de los Clinton. Subrayen eso. Está bien que lo saquen después que Obama se vaya en, en enero. Pero hay que esperar que Obama se vaya. Aún pasando las elecciones el próximo día 8, le queda hasta enero para entregar. Y tal vez en enero o febrero es que viene el cónsul, el embajador, saliendo, si no es que lo reafirma la presidenta Hillary Clinton si llega. O lo reafirma el propio eh, Donald Trump si gana la presidencia también. O sea, hay muchas cosas que ver. Todavía, y, y no es política interna, es política externa en este caso. De todas maneras, el segundo factor que incide en la proliferación de perros callejeros en Dominicana se debe a que no hay ningún tipo de control de reproducción, ya sea por castración del macho o por vacunación de la hembra. La gestación en las perras duran 57 a 63 días y pueden parir de 3 a 9 cachorros de parte de las autoridades sanitarias, no hay ningún plan que tenga que ver con el control de los animales. Sin envenenarlos, sin envenenarlos. Aquí yo veo eh, en verano, cada, cada 20 días pasa un camión, eh, un camión hospital, que lo paran en diferentes esquinas con, con sus bocinas anunciando que están castrando perros, que están eh, castrando perras, gratis, gratis ve que eh, te mandan información si, si el perro está enfermo dónde llevarlo si el perro muera a qué número llamar si lo va a incinerar en qué eh, eh, a dónde debe llamar o sea hay una hay una sociedad auténtica de protección animal en, en los Estados Unidos nosotros no podemos compararnos con los Estados Unidos por un asunto de recursos pero podemos al menos sensibilizarnos para resolver un problema mayúsculo que tenemos en el país ¿Mm? Entonces, como no hay un plan sanitario, hay una, un crecimiento animal desmedido. Si sumamos cientos de perras pariendo al año, nos daríamos cuenta de la problemática que como país enfrentamos. Responsabilidades. Los dueños de perros son responsables de su manutención y condiciones de vida. Es decir, que le deben proporcionar un alojamiento adecuado, mantenerlo en buenas condiciones higiénicas y sanitarias. También deben facilitarle cómo hacer ejercicio físico y someterlo a los tratamientos veterinarios periódicamente. Pero el dominicano no produce el dinero, ni tiene las condiciones. Lo queremos todo y, 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 te, y aparentar. Pero a veces no podemos tener, óigame, ni un hijo, menos un perro. Los ayuntamientos, como le dije al principio, tienen la responsabilidad de crear albergues de animales para dar alojamiento a los perros que se han atrapado en la calle, ver si tienen dueños y si son reclamados. De no ser así, serán dados en adopción o luego la ley de protección animal determinará qué se hará con ellos. Pienso, pienso, que la ley del 15 de agosto del 2012 en República Dominicana, la 248-12, sobre protección animal y tenencia responsable, rige los concernientes a los derechos de los animales. Si Loy entiende que debe renunciar, pero que no va a renunciar hasta que le den su plata, ya tiene que buscar los mecanismos que demuestren la deuda que con ella se tiene. Yo sé que puede que le deban aquí, ahí. aquí en el consulado hay gente que tiene seis meses que no cobra. Y en el país hay gente que tiene meses, casi años, que no cobran, eso también se sabe. Porque todo es, una, todo es un bulto. El país está bien además para los lo dueños del país, lo, lo, el, el poliburó, la gestapo del partido. Eso también, eso cobran todos los meses. Y coge prestado y se cogen los cuartos. Pero el chichiguao tiene que esperar. Entonces, ¿qué es lo idóneo? Que el hoy recapacite, se despoje del ego se despoje del orgullo, de la vanidad, y llame a capítulo a todos, aliados y adversarios, y que pida ayuda. Si va a invitar a gente, bueno, vamos a reunirnos un tacito trata de, de venir y ayudarnos, aunque sea con 50 pesos, con 100 pesos. Nos vamos a juntar dos personas por provincia. Dos personas que sean potables y que puedan hacer un trabajo. No gente que se metan a hablar tripa de pollo para después salir en los periódicos. Que estén dispuestos a hacer un estudio de factibilidad. Dos o tres personas por provincia. Y lo invitan a la capital o se van a Santiago, qué sé yo. O se van a La Vega o a Moca. Algún mecanismo para crear conciencia y que se forme un equipo que permita un acercamiento con los dueños de medios, con los empresarios. ¿Cómo llegar a los hoteles y hablar con los dueños de hoteles? ¿En qué medida nos pueden ayudar en esa parte? En el caso de Moca, es lamentable, pero los animales se lo van a llevar, por la buena o por la mala. Sépanlo. Por la buena o por la mala van a sacar los animales de moca. Eso no es que no le quepa duda a nadie. A nadie que le quepa duda. Que los peregrinos se opusieron, si se cruzan le van a dar leña. Que el ayuntamiento se opuso, si se cruza le van a aplicar la ley. Que los dos dueños del zoológico que, re, que le regaló Rubén Lulo, el papá y el hijo se cruzan. Par de palos para ellos. Porque qué la ley. Y esos cinco animales no pueden estar ahí. Lo idóneo sería que por un asunto de humanismo y de conciencia el nuevo alcalde de Moca entregue. Olvídense del patronato. El patronato dejó de tener razón de ser cuando Don Mario Cáceres renunció incómodo por el robo de la avestruz. Ese patronato es un parapeto, es un invento. Y lo sabe la Asociación para el Desarrollo que se ha favorecido del zoológico. Y lo sabe la sociedad mocana. Y lo saben los regidores del ayuntamiento, algunos que se han favorecido y se favorecieron del, del zoológico de moca. Hay 17 años perdidos que no hay informe de ingresos y de egresos del zoológico de moca. Cinco animales de forma inhumana, cuarenta y pico de años ahí. No, entreguenlo. Y vamos a fortalecer entonces lo que es el jardín botánico. Y vamos a sembrar y vamos a educar en base a eso. Los animales, cinco en total, deben estar en la capital. Y lo sabe el hoy. Y lo sabe todo el mundo. Vamos a ver cómo va el presidente a resolver el caso cuando en los próximos días la Comisión Internacional se presente al Palacio del Gobierno. Y le diga al presidente: Mire, se está violando esto y se está violando esto. Y este fue el acuerdo que usted firmó como gobierno y este fue el acuerdo que se firmó eh, internacionalmente referente al caso de los animales, 17.72. Entonces, el gobierno no va a perder los millones de chanflín porque eh, cuatro pelagatos de moca que están viviendo del zoológico le da la gana y el mundo entero sabe lo que está pasando en el zoológico de moca. Entonces, yo creo que por ahí que anda la situación. Además que dicen que, y hay documento que la dirección de protección animal que rige esta señora Loy Liranzo eh, recibe 200 mil pesos mensuales. En un país que todo está por las nubes, 200 mil pesos es nada. Es como un eructo de, 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 de un Maví vano Se va en lo que canta un gallo. Entonces... Ahí es que tenemos que buscar la, el mecanismo de que el empresariado, eh, la sociedad, eh, adopte una mascota, ayude, eh, los ayuntamientos ayuden. Entonces creo que esa es la parte que tenemos que, que centralizar eh, en, en ese aspecto. Eh, los grupos de defensa y protección animal y cientos de personas eh, que le duelen los animales saben que la ley no existe, eso es un, un invento. Este Domínguez Brito demostró que era un charlatanazo. Habló pluma de, 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 de Guinea eh, Tuerta. Hay audio, hay video, él hablando de que iba a ayudar y nunca hizo nada. Típico charlatán de la política. Lo iliranzo anda buscando perros. La demás no se sabe por dónde andan. Los animalistas se perdieron. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad. Ya en otro plano. Y ver lo que hay que no aparezca los Walker Tomás González ilusionando y vendiendo sueños. Sueños y sueños y sueños. Que Marco Polanco pueda hacer el trabajo sin estarle sacando la quinta pata al gato, que si hizo, que si no hizo, que si dejó de hacer. No, no. Llegó el momento del borrón y cuenta nueva para proteger los animales, de poner actitudes de orgullo y de vanidad. Y comenzar a trabajar, porque hay dominicanos trabajando en el Canadá en favor de los animales del país. Hay dominicanos trabajando en Italia a favor de los animales del país. Hay dominicanos trabajando en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, en Brasil, en favor de los animales del país. Aquí en Nueva York, calladito. La gente no se, lo, no se, no se imagina, pero se está trabajando y se le está enviando ayuda mínima a ciertas instituciones que se ha detectado que son serias y que están trabajando en favor de la protección animal hay otros que lo que quieren es dólares y euros y no dan informe de ninguna índole entonces esa gente se está desechando hay dominicanos en Alemania que están aportando e incluso instituciones eh, eh, alemanas y francesas que están ayudando también en la protección animal dominicana preocupados una, tiene que haberlo y tiene que abrir la senda para que tenga un acercamiento con instituciones afines en otras partes del mundo. Entonces yo creo que por ahí es que tenemos que caminar. Dejo esa parte, vamos a subir acá para saludar, entonces le vamos a meter mano ahora a lo que es el asunto de, de los niños en función de la trata de blanca y el sexo infantil, que es otro problemita que... Me está hace días eh, perturbando la cabeza. Pero antes vamos a ver, primero vamos a ver a quienes tenemos acá en la plataforma. El grupo, tengo a Faris Rodríguez, el maestro Ray Carrión, César Reyes, Unilda eh, Mencía Vargas, Ramón Pérez Quiro, el viejo Quiro, al eh, maestro Rami Pérez, gracias por estar ahí Rami, eh, Jacqueline de Luna, mani Solano, maestro Solano, Qué bueno sentirlo por esta parte. A Mayra La Paz, prominente figura del periodismo. Soy la Reina, Yelin Tejada, Mayra Bobea, Máximo Padilla, Pedro Miguel Fernández Rodríguez, Giselle Vázquez, María Santos, Guillermina Félix, Delfín Polanco, Oneudín, Oneulín Cáceres, Braulio de León, eh, Pilar Pichardo. Isis Micheli, también una eh, colega de la comunicación, Mocana. Luis Alcántara, que está en Canadá. Eh, Maricefa Reyes. Miguel Blanco. Víctor Cabrera. Felicidades, maestro. Espero que la haya pasado de maravilla hoy, en su cumpleaños. Ángel Grullón, Ana Lidia Brache. Jacqueline Caridad, Abreu Taveras. Eh, Martín Martín, que siempre nos ha seguido. Tony Domínguez. Tony es un prominente comunicador, radicado acá en Estados Unidos, en las afueras de, de Estados Unidos, Margarita Lizardo, Ana López, Mayra Ladiva Brito, que siempre nos sigue, José Augusto Batista Gonz González, viejo y caro amigo, uno de los mejores creativos eh, que tiene la República Dominicana, un artista del Foro Show increíble. Hace mucho que no veo a, a mi querido José Augusto. Eh, Bacalao con Papa, Miguel Alberto Bullamora, Robert Junior Shop, eh, Lucía Herrera, Lindalia Díaz también está ahí con nosotros. Eh, vamos a ver algunos mensajes. Guillermina Félix, mmm, eh, quiera Dios y resuelvan eso pronto. No es justo que esos animales estén en esas condiciones por algunos eh, mantenerse pegados a la teta de la vaca. Eso es verdad, Guille. Eh, Mayra Bovea, los animales de los animales. Yo odio cada vez que leo cuando ustedes publican que tal o cual animalito necesita foster o será puesto en la calle. Bueno, es así. Gracias Juana Tejada también por estar ahí y a Mayra Bovea. Bien, gracias. Eso es lo que motiva. Recuérdense que deben compartir. El video es de la única manera que abrimos la senda y llegamos a más gentes. Yo tenía antes el, el foro, lo tenía para un grupo y ahora cuando salgo lo hago público para abarcar la mayor cantidad posible de personas y poder eh, ensamblar la señal con otras redes sociales. Es lo único que le estoy pidiendo, usted no se está comprometiendo con nadie. Quien presenta los papeles, quien presenta los documentos, quien presenta las denuncias y la crítica soy yo. Yo solamente le pido que compartan, si ustedes entienden que el tema es bueno y que vale la pena compartirlo, un compartir. ¿Es cuánto? Más nada. Eso no le cuesta nada más que un clic de ratón. Lo único. Bien. Hace tiempo que en la República Dominicana, y no en la República Dominicana, en América Latina entera, se viene dando... Uno de los casos más terribles, que es el turismo sexual. La prostitución de niños, la venta y compra de niños, adolescentes, niños y niñas, y también la trata de blanca agigantada. Niños y niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de abuso. El abuso sexual y la explotación sexual comercial son un crimen y una violación severa de los derechos de la niñez. Derechos que se han violado siempre y que las instituciones llamadas a proteger la niñez no han hecho nada. Esas imágenes que ustedes están viendo corresponden todas a la República Dominicana. Esto es Sosúa, Cabarete, La Terrena, Boca Chica y Güey. De ahí saqué esas imágenes. Más adelante van a ver videos también. La ESC es la utilización de los niños niñas y adolescentes para la satisfacción sexual de y por adultos a cambio de remuneración en dinero o especie al niño o niña o a tercera personas constituye una forma de coacción y violencia contra los niños y se considera como una forma contemporánea de esclavitud sexual. La explotación sexual comercial incluye diversas actividades sexuales comerciales, tales como la prostitución infantil, la trata y la venta de niños y niñas y adolescentes con fines sexuales dentro de un mismo país o entre países, la producción, promoción y divulgación de materiales pornográficos y utilización de menores de edad en espectáculos sexuales públicos o privados. Se da el caso que en Sosúa hay complejos completos de filmación de videos de niños haciendo actos sexuales que luego son vendidos como película en el mercado negro para dar forma. Mira, ese es el video que quería. Para dar forma a lo que es la esclavitud sexual infantil. Ese proceso se rige dentro de un marco de ataque colectivo que tiene que ver precisamente con lo que estamos denunciando ahora. Y es que la República Dominicana no ha dado ningún paso en interés de resolver ese problema. Un problema que viene afectando ampliamente al país por años. Por años. Y lo saben las autoridades, no de ahora, siempre. Por eso se privatizaron la mayoría de playas, que eso se ha quedado callado. Estas imágenes, estos videos que ustedes están viendo corresponden única y exclusivamente a la República Dominicana. ¿Cómo los turistas van a comprar placeres de niños? Discotecas especializadas en eso, en la República Dominicana. Las modalidades en que se realiza esta grave violación de los derechos de la niñez son el turismo sexual. La demanda local de sexo con niños y niñas con la intervención de explotadores locales individuales y organizados. El tráfico con propósitos de utilizarles en actividades sexuales, así como la divulgación de la pornografía infantil vía Internet. No existen estudios recientes que estimen la cantidad de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente y comercialmente. Sin embargo, de acuerdo al estudio exploratorio realizado por OIT y PEC para las ciudades de Santo Domingo y Puerto Plata, la situación se caracteriza por la existencia de, ojo, tolerancia hacia la explotación sexual tanto por parte de la población nacional como extranjera. Personas adultas que compran sexo de niños niñas y adolescentes en los parques, calles, playas, burdeles, clubes nocturnos, bares y hoteles. Intermediarios, negocios y redes organizadas de explotadores ganan dinero con esta actividad. Producción de pornografía infantil film, filmo, filmadas. Personas menores de edad traficadas con fines sexuales y comerciales. Aumento del uso del Internet para la divulgación de pornografía infantil y la promoción del turismo sexual. Impunidad de explotadores y explotadoras sexuales nacionales y extranjeros. Todo esto se está dando en la República Dominicana. Anéxele a esta denuncia el turismo estudiantil. Muchachas jóvenes que están pagando carreras universitarias a base de su cuca, de su vagina. Van a ver también imágenes más adelante de esa que están viendo en este momento ahí, de lo que está pasando en la República Dominicana. Entonces, el gobierno, las autoridades llamadas a resolver este caso, se han hecho también de la vista gorda. Dentro de los factores de riesgo asociado a la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes, se encuentran las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, algo que la República Dominicana se ha quedado callado en los últimos tiempos y ha ido en expansión. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Estado de Salud Pública CESPAS. La población adulta afectada actualmente de virus del SIDA contrajo la enfermedad durante la adolescencia, confirmando la vulnerabilidad de la población adolescente. Desde la década del 90, UNICEF Santo Domingo ha venido apoyando al país en el reconocimiento y sensibilización sobre esta problemática y en el fortalecimiento de las iniciativas de prevención rehabilitación y reinserción de las víctimas de explotación sexual comercial, así como para fortalecer el control judicial y policial, es decir, las respuestas que dan las instituciones llamadas a investigar los delitos y perseguir a los perpetradores. Pero ojo, en este caso también se da otro caso sui generis, que las prostitutas jóvenes, adolescentes, o adultas, hombres o mujeres, tienen que pagar peaje a la policía que debe vigilar esto. Ese otro caso que se está dando en la República Dominicana. Un caso preocupante, un caso degenerativo. ¿eh? Una pesca en las playas, en todos los sitios. Y el gobierno lo sabe, pero se hace de la vista gorda, porque son dos flagelos. La prostitución infantil el sexo turístico, el turismo sexual, más una proliferación agigantada de droga en la República Dominicana. Eso, este tipo de denuncia usted no lo ve en la televisión, y en los periódicos, porque es que allá todo fue comprado. A todos le callaron la lengua, entonces este tipo de denuncia no se hace. Naturalmente uno arriesga la faja y hay que hacer un trabajo de postproducción para poder presentarle a ustedes este tipo de... De información en su más alto nivel. En coordinación con la Comisión Interinstitucional contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial, se han apoyado acciones de movilización social a nivel nacional e internacional. Acciones de capacitación a través de la realización de tres diplomados a nivel universitario sobre el tema dirigido a la Policía Nacional, servidores del sector salud y líderes comunitarios de 10 municipios, amigos de la niñez. En total, se han capacitado de 300 profesionales como multiplicadores y a más de 3.000 personas en las comunidades. Es el trabajo que ha hecho la UNICEF por su cuenta, porque el gobierno no ha hecho nada. El gobierno como tal se ha olvidado de eso. La estrategia de trabajo articulado entre las autoridades del gobierno central, las autoridades municipales y la sociedad civil y al mismo tiempo a nivel internacional con cónsules y operadores de turismo ha sido reconocida en varios países de América Latina como una buena práctica. Y República Dominicana ha sido invitada a presentar la experiencia en eventos internacionales en Costa Rica, El Salvador, Ecuador y la Feria Mundial de Turismo en Berlín, Alemania. Pero la situación sigue. La intolerancia sigue. El gobierno sigue dando la espalda. Mientras los niños y niñas dominicanas continúen siendo explotados sexual y comercialmente, todos los avances señalados serán poesía. ¿Qué informe? ¿Qué informe nos da UNICEF y nos dan otras instituciones sobre el caso que tiene que ver con la explotación sexual infantil en la República Dominicana? Veamos. Niños y niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de abuso sexual y la explotación sexual comercial. O sea, es un crimen lo que se comete. La explotación sexual comercial incluye diversas actividades sexuales como la prostitución infantil, la trata y la venta de niñas. Es algo que viene, oigan, ustedes no tienen la menor idea de cómo eso viene acabando en la República Dominicana. ¿Hasta dónde llega? La situación, les voy a poner un ejemplo, la terrena. Las noches en las terrenas no dejan de sorprender a nadie. Y no precisamente por sus maravillosas playas alumbradas, sus ricos restaurantes, sus animados bares y su cálida gente, sino por el oscuro y triste contraste que despierta y ofrece cuando se acerca la una de la noche. A partir de ahí viene una carnicería total de todos contra todos, desde una niña de 13 o 14 años hasta una vieja con cana hasta donde no se puede decir. No hay nada como disfrutar de una rica comida en uno de los preciosos restaurantes a orilla de la playa, compartir con los amigos, ver las mesas llenas de familia, pareja y un cálido ambiente familiar. Restaurante de primera, de día. Son angelitos de día, son infierno de noche. De día hay un grupo que trabaja pescando al turista para llevarlo donde está la niña, donde está el adolescente, donde está el niño. Billete. Es un asunto de, de preocupación. Un estudio de tolerancia social dice que un 24% de los dominicanos no denunciaría un caso de explotación sexual y dentro de ese grupo un 46% no lo hace porque desconfía del sistema gubernamental dominicano. ¿Qué hacemos para cambiar esa situación? ¿Cómo mover a la sociedad a bajar la tolerancia y actuar en prevención de la explotación y violencia que es víctima a la población joven? La sociedad no se quiere involucrar. O no se la ha entregado. Quizá las herramientas necesarias para que ésta se involucre. Y ahí caigo otra vez en los medios de comunicación. No aportan nada. Una de mis mayores amarguras, y debo confesarlo esta noche, es ver la forma como el dueño de la comunicación dominicana, que es Juan Ramón Gómez Díaz, le da la espalda a su país y se vende como el, 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 gran, el gran patrón, el gran maestro, el, 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 el patrón afable con sus empleados que le regala carro y le regala fiesta y está atento. Sin embargo, es precisamente Juan Ramón Gómez Díaz quien traza la pauta comunicacional de la televisión dominicana, pero no tiene en su programación de radio y televisión una sola cuña que favorezca una campaña de educación ciudadana tendente a educar a la juventud. Pero tampoco lo hace J. Armando Bermúdez en Colorvisión, ni lo hace Teleantillas, ni lo hace Telesistema, pero tampoco lo hacen mis amigos de Teleuniverso, Canal 29, ni los compañeros de Santiago y de la radio ni hablar. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el país crezca cuando lo que le estamos vendiendo a la gente es prostitución, droga, prostitución, corrupción y nada de educación? El 4% se lo comió Danilo y se lo comió Lionel. Del 4% había que darle un 2%, un 3% a Pepín Corripio para que hiciera los libros. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? Un grupito manejando todo. Me, todas esas páginas que ustedes están viendo ahí, nos están vendiendo a nosotros como, como un destino sexual. Y lo dicen las páginas en República Dominicana: hombre con buenos miembros, mujeres que hacen lo que usted le diga. Así no venden. Como una nación prostituida totalmente. Miren, la, la, eh, estudiantes saliendo de, de las universidades para prostituirse y poder pagar. Eh, eh, sus carreras estudiantiles porque no tienen ayuda de ninguna índole. Y en el mayor de los casos también las madres y los padres prostituyen a las hijas y no indagan. Y cuando eh, comienzan a, a sobresalir, entonces viene el sello eh, eh, chapeadora. Pero también hay chapeadores. Hay una ola de homosexuales en los medios de comunicación que son los peores prostitutos que tenemos en el medio y nadie, nadie controla eso. JM Hidalgo no ha hecho su trabajo, Indotel no ha hecho su trabajo. La sociedad como tal no ha exigido nada tampoco. La República Dominicana es en este momento uno de los mayores foros de exportación sexual al plano internacional. Usted le pregunta a la Internet, a Google, a DoPail, a crawler, Usted le pregunta a esos buscadores. Prostitutas dominicanas en el extranjero y da pena lo que usted encuentra. Argentina es uno de los mayores problemas que tiene la cantidad de prostitutas dominicanas. Holanda, Costa Rica pero por cantidades excesivas. Italia ni hablar. ¿Mm? No hay una estrategia. No hay una estrategia, no se ha creado una estrategia que permita educar. Miren esto, entonces en un hotel, esa imagen se la voy a poner en amplio, en un hotel de Sosúa, la traen a Sosúa a ese hotel y le hacen un pari a los turistas y ellas se desplazan y se desnudan y hacen de todo. Mm. Esa es la situación. La República Dominicana tampoco no cuenta con un sistema de denuncia y seguimiento eficiente, que trabaje las 24 horas y 7 días a la semana, que no solo, que no solo funcione como, como receptor de denuncias, sino que tenga la capacidad de reacción, de seguimiento y solución a los casos. Que el denunciante esté informado de las respuestas eficientes del caso que ha denunciado. Y a su vez tenga la seguridad de que no corre ningún riesgo involucrarse en el primer paso de la solución que la denuncia. No es que la gente desconozca lo que sucede, sino que tienen mucho miedo a denunciar lo que sucede por su propia seguridad. Desconfían de las instituciones y mucho más de un policía que está cada vez más desgastado. O sea, la policía dominicana no existe. Es un antro de corruptela. Es el mayor salón de prostitución que tiene la República Dominicana. La policía va cualquier muchachita que la violaron y los policías se ríen en la cara. Hay cantidades de denuncias de eso. En la judicatura ni hablar. Que no hay ley. El gobierno no se preocupa por nada. No le importa nada. Una vaina fuera de serie. Andamos como lo loco. País que no tiene regla, no tiene régimen, no tiene ruta. La terrena, el mayor anzuelo para pescar mujeres y niñas. ¿Qué sabemos del Conani? Se le han dado las ayudas al Conani. Esa, esa institución se perdió. No hay informe. Desde que murió Doña René y murió eh, la esposa de, de, de Magluta, Doña Lisa. Con y se fue a pique. Lo mismo pasó con, con, con Hogares Crea. La última denuncia que hice fue de Hogares Crea Moca, que hubo que cerrarlo porque las autoridades de Moca no le dieron apoyo, no le dieron ayuda. Ni se la dio el ayuntamiento, ni se la dio la gobernación, ni se la dio el secretario de Educación, ni se lo dio el, el ministro de Hacienda, Mocanos. Y el presidente ni hablar. La asociación para el desarrollo de Moca es un antro de sinvergüenza con apellidos que aportan, que hacen. Hablar tripa. Moca es uno de los pueblos que más muchachitas prostituidas tiene, cantidades excesivas. ¿Usted se va a esos campos de Moca y da pena lo que está sucediendo? Un paquete de prostíbulos con menores de edad trancada. ¿Mm? Ya. ¿Qué pasó? Con Conani, la Fundación Mahama Gandhi, la Fundación Azúcar, el Frente Independiente de Jóvenes de las Terrenas, Finyolat. ¿Qué han hecho? Nada. Nada porque no tienen ningún tipo de apoyo. Y el gobierno le saca provecho a eso. Es importante tener un plan de acción con, con distintos enfoques. Y mandar el mensaje sólido y hacer la denuncia responsablemente. Usted no quiere hacer la denuncia allá pues búsquese gente fuera. Mándele la información afuera y que la información entre a la República Dominicana desde afuera, lo que hicimos con el zoológico. No nos hacen caso allá, bueno, pues vamos a hacer la denuncia desde afuera. ¿Mm? Ah, que van a emprender, el gobierno va a emprender acciones contra el asunto de, de la violencia y, y todo, pero. ¿Qué se hace? Nada. Eso es palabras nada más. O sea, en un país que las mujeres y las niñas constituyen alrededor del 80% de las víctimas identificadas de explotación sexual y la trata de niños representa entre el 15 y el 20% de las víctimas aproximadamente. Estamos jodidos. Las mujeres, si, lo, si las mujeres no quieren un hombre, la matan. Nadie hace nada. La justicia por su cuenta. La prostituyen. La meten en el mundo de las drogas. En las escuelas usted ve, hay cantidad de videos en el internet de, de muchachitas peleando y muchachitos peleando en las escuelas. Nada de educación, nada de educación. No hay, no hay una implementación que tú digas, bueno, está pasando esto y está pasando lo otro. Nada de esa vaina se ve. Nada de esa vaina se ve. Entonces, hay, hay distintos estudios que señalan que entre 30.000 y mil dominicanas han sido víctimas en las últimas tres décadas de, de, décadas de explotación sexual. 30.000 a 70.000 dominicanas y dominicanos víctimas de explotación sexual y los gobiernos callados. Y hemos tenido presidentes payasos, payasos de circo, auténticos payasos de circo. Y tenemos nuestra mujer, usted la encuentra en, eh, en Brasil, en Argentina, en Guatemala, en Holanda, en Italia, en Puerto Rico, prostituidas. Prostituidas. Porque también tenemos un jodido ego de todos contra todos. Yo quiero demostrar al otro que tengo y que soy mejor. Mucha, mucha ropa, mucha cadena, muchos relojes, muchos zapatos. Es eh, buena casa, pero en el cerebro lo que tenemos es basura. Alita de cucaracha con patica de grillo adentro. Entonces, ¿a dónde vamos? Es algo que hay que tomarlo en consideración y que es un trabajo de todos. Hay vulnerabilidad y no hay manera de que el gobierno ayude. Eso era lo que quería hablar con ustedes hoy. Realmente es preocupante lo que hemos visto. Son dos temas que a mí particularmente me llaman la atención. Y por eso quise tratarlo con ustedes, que es el asunto de los animales, de los perros realengos y el asunto este de la, el turismo sexual. La mayoría de playas en Dominicana fueron vendidas. La mayoría fueron privatizadas. Hay antros, hay lupanares. Especializado en tener muchachitas de 13 a 21 años. Trancadas. Trancadas. Hasta 10 hombres por día le pasan por encima. Pero todo el mundo ha callado. Niñas de 7, 8 años. Yo he visto, he visto denuncias. 7, 8, 10 años. Violadas. Se la llevan. 500 pesos. 1000 pesos. Peor que lo que pasa en Cuba. Peor que las jineteras. Pero nadie dice nada. Ese es mi patria. Ese es mi pueblo. Ese es mi país. Esa es la situación que se viene dando últimamente. Y un jodido presidente sordo, ciego y mudo. Unas autoridades que viven de la mentira y se la creen su propia mentira. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No hay salida. No hay manera. En nuestros pueblos son clubes. El ayuntamiento, un grupito de amigos del alcalde y de la sala capitular, esos son los que mandan. Grupos. En la gobernación, un grupito. Grupos. En todas. En las 36 provincias, 37 provincias que tiene el país. Es lo mismo. En el Palacio un grupo. En los consulados un grupo. Los compañeritos del partido. Presénteme un caso de, de corrupción, dice el tipo, sabiendo todo lo que hay. El otro dice, yo si me lo piden vuelvo en el 20. Pero ven acá, hijo de tu maldita madre. ¿Se te olvidó lo que tú hiciste? Y un país blandengue que le dieron a beber miau de burra, durmiendo. Pero cuando aparecen tipos como yo, como Luis Alfredo, como Masi, como Máximo Padilla, que hacemos denuncia, ah, pues somos locos. Y es ahí que radica el mayor de los problemas. Es ahí que radica el mayor de los problemas. Somos locos. No es un loco, no le haga caso. Entonces. Es la mejor manera de degradarte. Porque lo que vale ahora es la cartera. Dame, dame, dame. La ley del dame. ¿Mm? Dame. Quiero. Necesito. Todo el mundo quiere que le den, pero nadie da nada. Bien, vamos a hacer un último relumbrón de este lado para despedirnos. Tengo a Katia Russoff, que hace su entrada, César Camacho. Maestro César, una de las grandes glorias de, de la producción de radio, de televisión y de cine colombiano, caro y cálido amigo que apreciamos. Soraya Almanzar, soy la reina. Martín Álvarez, gracias Martín por estar ahí. Nelson Álvarez, triple A también. Neuri Santos, gracias Neuri por estar ahí. Eh, son los que han entrado, los últimos que han entrado a, a la plataforma. Martín Martín. Ricky Arizón Amador La gracias, José Emanuel Valbuena, gracias Valbuena por estar ahí también. Eh... Lindalia Díaz, Emmanuel Peralta, María Vargas, José Miguel Abreu, gracias compañeros, qué bueno que están ahí. Gracias por replicar también. Eh... Mm. Bien, esta denuncia de las niñas que están vendiendo un infierno, la pena y vergüenza, eso es verdad. Bueno, esa es la realidad, vamos a ver qué hacemos mañana, si podemos salir con ustedes en pantalla, mañana va a ser un día un poco apretado para mí, tengo varias cosas que hacer, porque estoy aportando eh, algunos conocimientos y recursos a iglesias pobres de Nueva York latinas. Y estoy ayudándolo para que esas iglesias tengan su propia plataforma de internet y puedan salir en vivo por las diferentes redes sociales. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y he estado detectando y llamando a algunos pastores amigos que tienen iglesias modestas, que no son mega iglesia y que no reciben apoyo de otros pastores. Y a esta gente, pues le estamos ayudando para que ellos puedan tener los recursos que nosotros tenemos. Y estamos clonándole todo para que ellos puedan emitir sus prédicas y sus cosas de forma gratuita. Es la parte que el Señor quiere que nosotros regalemos y estamos diezmando en ese tenor. Gracias, buenas noches, gracias por estar ahí. Dios lo bendiga a todos. Feliz noches, hasta entonces.